Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud entregaron un nuevo reporte sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad. Para este 24 de julio se notificaron 41 casos positivos por COVID-19 en Barranca Bermeja, en 21 mujeres y 20 hombres, para completar un total de 776 casos activos en el distrito. Como punto satisfactorio después de esta crisis por la tercera ola de contagios en el país, en la ciudad no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 este sábado. 86 personas más han logrado recuperarse de la enfermedad en el puerto petrolero. 776 son los casos activos a la fecha, de ellos 77 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 111 hospitalizados y 598 se recuperan en sus casas, 743 son las muertes registradas. Ante la disminución de casos en la ciudad, el llamado de las autoridades es a no confiarse y no bajar la guardia. Por eso el uso de tapabocas, el distanciamiento social y el lavado constante de manos son claves para evitar el contagio. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.